Hola amigos los canarios, hola amigos YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Mira, aquí ya está hecha la voladera. Y hoy quiero enseñar un nuevo vídeo. Todo sobre el baño. Os quiero decir dos o tres cositas que os va a valer de mucho. Ya veréis por qué y lo comprenderéis. Es muy fácil de entender. Primero, baño más apetecible cuando más calor hace. Aquí hace una calor que te duele hasta respirar, y hace tres aquí dentro. Imagina lo que hace fuera, que hasta se ha cortado lo de la luz. ¿Qué hago yo? Mirad, un poquito de agua fresquita. Ahora os voy a decir dos o tres cosas. Hay distintos tipos de baño, aunque no lo creáis, ¿eh? Diréis, ¿cómo va a ser, Juan? Sí, ¿eh? Ya lo voy a entender muy rápidamente. Primero, está el baño de coger y desinfectar, el baño este de aquí, que no le podemos añadir nada, que es normal, es como si nos bañáramos en una piscina. Después están los baños de concurso, son distintos baños, y según lo que hagamos una y otra, podemos cargarnos los paros, podemos fortalecerlo, podemos quitarle los piojos, podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, yo cojo una botella, agua de grifo, la relleno, me lo he hecho agüita fresca. Os voy a decir una cosa muy importante. Esto de aquí, acidificante, como el vinagre de manzana. Esto de aquí que también es para los hongos, de pineta. O este de aquí, la Ciplus. Esto de aquí para acá. Esto para los paros nuevos de concurso. Concurso. Nos cargamos literalmente los paros, diréis, ¿cómo puede ser, Juan? Pues cada vez va uno aprendiendo más. Y no es por vender, todo lo contrario. Esto yo después se lo pongo en el agua, es de bebida. Una cosa es de bebida y otra es baño. ¿Por qué? Estos son ácidos, ácidos. Con el vinagre. Te hace aquí una que es boquerón en vinagre. Y el vinagre hace que se cocine, que se diluya, y esto es más todavía, es todavía mucho más fuerte. Así que esto para los baños de concurso yo no lo recomiendo. Ningún acidificante del mercado, ninguno. Y tampoco el vinagre de manzana. Distinto es este caso de aquí, que son paros de sobreaño. ¿Lo veis? Para los baños de concurso, ¿qué os recomiendo? Para los concursos, Orobá o el shampoo de pineta son los, por ejemplo, esto es lo que yo recomiendo. ¿Por qué? Para los concursos. ¿Esto que le va a dar? Sedosidad en pluma. ¿Y esto qué hace? Los limpia y los deja nuevo. Esto le da sedosidad y esto los baña. Yo esto para los baños de concurso, esto de aquí, para ir preparando. Le ponéis bañerita, se le quita el estrés. ¿Lo ves? Para los nuevos. Para los nuevos. Para los viejos os recomiendo esto de aquí, si queréis también esto. Hombre, malo no es. Yo se lo he hecho, mirad. Su agüita fresca. Y mirad, esto es 4 gramos por litro. Yo así le he hecho un poquito. ¿Lo ves? Que con esto va más que sobrado. Esto no es tóxico, se lo pueden tomar bien. Que no es malo tampoco. Yo también, otras cosas que os recomiendo. Los baños, no dejarle la bañera muchísimo tiempo. Es decir, yo antes de... Son aquí las 7 de la tarde. A eso de las 10 vengo y le quito ya el baño. ¿Por qué? Porque tampoco quiero yo y que se vea más el agua. Por ejemplo, este Aciplus no le he echado nada. Le puedo echar también o el Aciplus o un poquito de vinagre de manzana. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque esto es antiácaro natural, tanto este como este de aquí. ¿Lo veis? Mirad. Si me preguntáis cuánto, esto le podemos echar a un tercio. Un tercio de vinagre y lo otro. ¿Por qué? Porque para los de sobreaño, porque le quema el plumaje, obviamente, pero son paros que son, no son para los concursos. ¿Por qué? Porque nos comemos el color de la pluma. Es un ácido que le metemos a la pluma. Que no digo que sea malo. ¿Comprendéis? No digo que sea malo. Malo es decir, una vez al mes no pasa nada. Aunque sea para concurso. Una vez al mes, pero esto toda la semana te carga el color
y te carga la brillante del paro, te lo carga todo. Porque es ácido, literalmente ácido. Vamos a ponerle aquí la bañerita y verá cómo se bañan aquí. Mira, lo ves, ya están buscando ahí las bañeritas. Esto como ya lo tengo, todo cogido. Ahora veréis. Vaya, si quieres os enlazo la de esto. Son... Lo bueno que tiene esto es que tiene sol, tiene sombra y tiene de todo. Como obviamente aquí tiene su bipar total y la pasta que he hecho anteriormente, que se ve aquí. Que os lo dejo. Y aquí están los paritos, que es que están ahora también un poquito asustados, porque están diciendo, no ve qué bombazo de sitio. Y están los paros un poquito agorpados, no están acostumbrados a los boquetes, que por cierto, os voy a decir cómo va. Yo le pongo dos palos bajos para que pase el boquete y después el cada punto uno largo, allí uno largo y ahí corto para que pase por los boquetes, para que vean los boquetes fáciles. Aunque no lo creéis, son tonterías. Tonterías. ¿Qué hace que cambien los paros? Voy a ponerlo otro por aquí. Y ahora verá cuando te siente el agua fresquita. Nada más que lo pruebe uno, se le vaya uno el miedo. Veréis cómo se le quita todo. Y señores, como tratemos ahora los paros, van a criarnos el año que viene. Ahora mismo no me gusta la mistura, ¿por qué? Porque ahora mismo, con la calor que hace, semillas grasa ya, con la, el pasado, para mí es demasiado. Aquí tengo, por ejemplo, tengo los rola blanca nevado, aquí tengo los mosaicos y los intensos machos, aquí tengo la hembra intensa y la hembra mosaica, y ahí tengo la hembra nevada. ¿Vale? Aquí tengo de cría que ya mismo lo palmaré y así. ¿Lo ves? Y así. Vamos a ponerle esta aquí. Y a bañarse. Y a esperar un poquito. Y ahora no tienen ganas de bañarse, pero bueno. Ya lo veréis, estos de aquí tardan muy poco en bañarse. Lo que pasa es que le he abierto ahora mismo, está la aula de los 3 metros. Ahora mismo no se quieren bañar nadie, ninguno. Pero bueno, por fin, creía que se iban a bañar y ahora no, estarán asustados o lo que sea. Pero bueno, ahí está el primero que se está bañando. Allí se ve. También está asustado con la cámara. Se está bañando aquí el mosaico. Lo voy allí al final. Voy a dar el zoom. A ver, se está bañando ya, están tentando el agua fresquita y ahí se están bañando. A ver, ya están tentando. Ahí, ¿lo veis o no? Y ahora meterse dentro. A ver, están bebiendo, como no es tóxico, están bebiendo un poquito de vinagre de manzana, también la limpio por dentro. Lo que os vuelvo a decir, está el agua fresquita, es normal. Y hacen todo. ¿Vale? Espero que os guste y ya veréis lo que van a tardar. Nada más que quite esto, veréis cómo se baña. Hasta otro, amigos los canarios, hasta otro en YouTube. Un gran saludo, hasta el próximo vídeo. Bañarse mucho, que hace mucha calor. Bañarse más que los paros. Hasta luego, hasta otra.